Hey, what's up? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Y esta es una sesión de dibujo donde vamos a seguir con el Challenge Caricature Resolution 2023. Hemos estado dibujando retratos en caricatura todo el mes de enero para con el Challenge de Caricature Resolution. Desde aquí voy a estar un rato dibujando, estoy transmitiendo por YouTube, por Twitch, así que si voy a estar revisando el chat y quieren pasar a saludar. Entonces, muchas gracias por ver aquí el stream, muchas gracias por acompañarme en este Wild Friday Night. Y antes de empezar, quiero hacer un anuncio. Los quiero invitar a escuchar mi podcast, que se llama Mi Amigos. Este es un podcast semanal sobre todo lo geek. Aquí platicamos todas las cosas que nos gustan, todas las películas, series, videojuegos, cómics, coleccionables, todas esas cosas geek que nos gustan. Y aquí lo que hago yo soy el conductor de Enemigos y cada semana invito a alguien con quien a platicar sobre todas estas cosas. Y este es el episodio más reciente, salió la semana pasada, el sábado pasado. En este episodio invité a mi amigo Mark Monroy para que me acompañara a platicar aquí en el podcast. Y Mark Monroy, pues él es un ilustrador, es artista conceptual. Y es director de arte en la industria de la animación en Estados Unidos y pues, vino al programa a platicar sobre todas las cosas geek que le gustan. Y hablamos un poco sobre The Last of Us, esta serie de HBO basada en el videojuego. También platicamos sobre la serie de Star Wars, la serie animada de Star Wars, The Bad Batch. Hemos estado viendo esa serie. Platicamos sobre el trailer, el nuevo trailer de la temporada 3 de The Mandalorian, que ya se va a estrenar en marzo. Y pues todo eso y todas noticias de la semana. Este episodio salió el sábado pasado, pero entonces mañana va a salir un nuevo episodio. Acabo de grabar, hace rato acabo de grabar el nuevo episodio. Mañana sale el nuevo episodio. También estuvo muy suave. Pero por ahora pueden escuchar este, el más reciente. Lo pueden encontrar en el sitio web nerdmigos.com o también lo pueden escuchar en cualquier plataforma donde escuchen podcast. Estoy hablando de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y todos los podcasters o plataformas de podcast que prefieran. Ahí lo encuentran, dicen Nerdmigos. También si les gusta escuchar podcast en YouTube o Facebook, también los encuentran ahí. Así que muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por recomendarlo, muchas gracias por calificarlo y muchas gracias por las reseñas. Y hablando de enemigos, también los quiero invitar a visitar la tienda online. Tenemos una tienda online de enemigos. Este es nuestro merch store, estamos vendiendo merch de enemigos. Estamos vendiendo camisetas y otro merch ahí de Nermigos, no nada más de Nermigos el podcast, también Nermigos el webcomic. Y también en esta tienda online van a encontrar algunos de mis diseños originales, entonces algunas de mis caricaturas que he estado haciendo, he estado diseñando algunas camisetas, algunos diseños para camisetas. Y los van a encontrar aquí, en esta tienda de Tee Public. La manera más fácil de encontrar esta tienda Nermigos es desde el sitio web nermigos.com. Ahí hay un botón que dice tienda y los lleva directamente a la tienda Nermigos. Ahorita hay una venta, toda la tienda está en oferta ahorita, del 25 de enero al 29 de enero. Entonces todavía les quedan unos días ahí de la venta, todo está en oferta. Entonces estoy hablando de camisetas de $14 y un 35% de descuento en todo lo demás. Entonces, pues,
Muchas gracias por apoyarme ahí comprando en la tienda Mi Amigos. Y ese fue el anuncio de hoy. Ojalá todos estén bien. Yo estoy bien. Muchas gracias por acompañarme en este viernes. Yo estoy transmitiendo por YouTube y por Twitch. Aquí voy a estar un rato dibujando. Y lo que estoy dibujando son retratos en caricatura. Porque estoy siguiendo un challenge, estoy siguiendo un reto de dibujo todo el mes de enero. Este reto se llama Caricature Resolution 2023. Y este es un reto al que convoca la Asociación Internacional de Caricaturistas. Esta es la International Society of Caricature Artists. Y encuentran su sitio web en caricature.org. Y empezó el día primero de enero. Empezamos con Nicole Kidman. El día 2 fue Cillian Murphy. Día 3, Fanny Bryce. Día 4, Jerónimo. 5, Louise Brooks. 6, Malcolm X. 7, Grace Kelly. 8, Jean-Michel Basquiat. 9, Temple Grandin. 10, Peter Dinklage. 11, Felicity Jones. 12, Jeffrey Wright. 13, Barbara Streisand. 14, Ryan Gosling. 15, Jennifer Tilly. 16, Denzel Washington. 17, Ruth Bader Ginsburg. 18, Harvey Villachis. 19, Lily James. 20, West Study. 21, Angela Bassett. 22, Audie Murphy. 23, Clara Bow. 24, Donny Jane. 25, Haley Lou Richardson. 26, ayer fue 26 de enero, dibujamos a Neil Armstrong. Y hoy es 27 de enero, vamos a dibujar a Pamela Anderson. Entonces, Pamela Anderson está en esta lista porque la lista de este año tiene como un tema de biopics. Entonces, estos biopics pues son este tipo de películas o series que están basadas en hechos históricos o hechos reales, y que se supone que son biográficas, pero realmente no son biográficas, es bullshit, es como fanfiction, pero les dicen biográficas, ¿no? Y algunas son buenas, algunas son malas. Y entonces lo que tiene esta lista es que estoy viendo nombres de personajes históricos o personas famosas y las actrices y actores que los han interpretado en estos biopics. Pamela Anderson está aquí porque el año pasado sacaron una miniserie de Hulu, creo que fue Hulu. Sobre el tema del video de Pamela y de Pamela Anderson y Family. La actriz Lily James interpreta a Pamela Anderson. Entonces ya dibujamos a Lily James, fue el número 19. Hoy vamos a dibujar a Pamela Anderson. Y ella va a ser la invitada de honor hoy para el Caricature Resolution. Entonces, ese va a ser el de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Aquí voy a estar dibujando un rato en este Wild Friday Night. Ok. Entonces, me presento otra vez. Yo soy Ismael Alejandro Moreno. Soy una caricaturista y diseñador de personajes. Hoy voy a dibujar un retrato de Pamela Anderson para el Caricature Resolution 2023.
Los invito a participar aquí en el chat. Si están por en YouTube o Twitch, se pueden pasar a saludar al chat. Ahí voy a estar revisando un rato. Y pues muchas gracias. Aquí voy a estar un rato dibujando. Muchas gracias por acompañarme. Aquí está Pamela Anderson. Y abajo de Pamela Anderson está un QR code. Ese QR code nos va a llevar a mi frasco de propinas, a mi chip jar de PayPal. Así que muchas gracias por sus propinas, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por acompañarme. Thank you.
Hey, un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme aquí en este Wild Friday Night. Estoy dibujando un retrato de Pamela Anderson para el Caricature Resolution 2023. Estoy transmitiendo por YouTube, por Twitch, así que si andan por ahí, pasen a saludar aquí al chat.
Un saludo a los que están viendo stream. Muchas gracias por acompañarme aquí en este Wild Friday Night. Estoy dibujando un retrato en caricatura de Pamela Anderson para el Caricature Resolution 2023. Muchas gracias por acompañarme.
Hey. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por pasar a saludar aquí al stream.
Un saludo a los que están viendo el stream, muchas gracias por acompañarme en este Wild Friday Night. Estoy dibujando un retrato de Pamela Anderson para el Caricature Resolution 2023. Hoy es el día 27 del challenge y este es el dibujo número 27 del challenge. Ya estamos en los últimos dibujos de este reto, de este challenge. Llevamos, ¿no?
haciendo con estas líneas? Estoy tratando de encontrar sentido en las líneas que dije. Pero, ahí va, ahorita. Ahí la llevamos, ¿no? ¡Hey, Sid Vázquez! Thanks for stopping by. How are you doing? Thanks for joining me on this wild Friday night. Facial hair? Facial hair de Pamela Anderson? How are you doing? Great. Doing great. This is, I'm doing cartoon portraits. This is portrait number 27 of 31. So almost done.
I woke up. You, I had not seen you without facial hair. Oh, that's because I think we only see each other on weekends. I shave just once a week. I think in the almost 30 years I've known you, you have always had facial hair. Well, once a week I don't have facial hair. Okay, this looks weird.
I'm just seeing the color. This one's fine. Y un saludo a los que están viendo el stream. Muchas gracias por acompañarme. Estoy dibujando un retrato de Pamela Anderson. Esto es para el Caricature Resolution. Es un challenge de dibujo. De retrato. Son retratos en caricatura.
Okay, I think that's enough. Voy a tratar de quitarle algo de estos rayos. Creo que salió o va a salir un documental de Pamela Anderson en Netflix. Quitando un poquito de este rayadero. Okay.
Entonces.
Oh man.
Instagram. Alright, I think I lo voy a dejar. Esta fue Pamela Anderson para el retrato de hoy, para Caricature Resolution 2023. Muchas gracias por acompañarme. Este fue el dibujo número 27 de la lista de 31 nombres de este challenge. Y quiero decir que de todos los que he hecho, los 27 que he hecho, creo que este ha sido como el más disfrutable. Creo que fue como el que menos batalló. Estuvo divertido. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Ismael Alejandro Moreno, soy una caricaturista y diseñador de personajes. Ahí nos vemos a la próxima. Mañana le seguimos. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Peace out, homies.